Entre los que vamos a participar en el diálogo, pagamos y pues si alguien va a comer, como político, pero antes de empezar, pues, listo. So this is a form of payment to nature, and you don't have to drink. It's possible to just put your finger there and twice. Con la derecha, siempre con la derecha. Con la mano derecha, with your right hand. Oh. And twice. Y yo sí. So, I just want him to say his name, the name of his, su nombre, el nombre tu comunidad, and just say one or two sentences about the language, what's happening with the language right now, mm-hmm. or why is it important to him. If he wants to mention the talking dictionary, that would also be great. Entonces, tu nombre, nombre de tu comunidad, y que nos cuentes algo de tu lengua, porque es importante la lengua en tu cultura. Y si quieres hablar del taller en el que estuvimos también, pero opcional. Mi nombre es Ananías Piñacue Achicuena. Me he encontrado en el origen de mi nombre, Ananías, y pues bueno, eso. Una vez yo le dije a mi papá, oiga papá, yo me voy a cambiar ese nombre porque Ananías no, no me gusta. Y en ese tiempo solo decía no me gusta. Ahora que ya he encontrado, no es que no me guste, sino que no me identifica. Ya mi papá, bueno, ya dice, sí, listo, no hay problema. Pero ese día que yo le dije, voy a cambiarme el nombre, dijo, se va de la casa. Entonces yo dije, pero ahora que me encontré, el apellido Piñacue, sí, ya me encontré Piacque, hermandad, Achacue, calientico, persona pues que da, pues ahí me he ido encontrando la importancia de la lengua. Desde, hemos dado muchas discusiones y ahí vamos con todo, la familia, mi papá, mi mamá ya, muy católicos, muy católicos, apostólicos romanos, pero ustedes ahí han logrado, y lo mismo lo del nombre, soy de Calderas, históricamente la Santísima Purísima y Agua Concepción de la Caldera le colocaron ahí, un territorio en la doctrina muy fuerte, muy duro. Allá nos decían, las monjas estuvieron por 40 años más o menos, como hablábamos tanta lengua con los demás, decían lengua trapo, no hable lengua, no, pero allá todos los nasayohablantes no pudieron parar eso, no pudieron parar eso, y bueno, a mí por lo menos no me pudieron castrar. Y ahora últimamente dada la tecnología y la carretera, ahí sí nos está dando, pero allá está el colegio, desde ahí voy a ser parte de la rectoría, el otro año asumo con ellos y yo pienso desde ahí darle más fuerza. El taller de hoy muy importante, entonces nos vamos a encontrar con los nombrecitos, por ejemplo Calderas, no, pues Calderas no, históricamente, culturalmente no significa nada, no nos encontramos, entonces es Yutuk diría, donde revienta el agua, ¿no? YouTube, entonces ahí estamos encontrando eso. Y hay mucha agua, ¿no? Hay muchísima agua, ¿no? Pero también el acueducto que acabaron de montar se está volviendo ahí para abajo un problema. Ananías, una pregunta. ¿Usted enseña? Enseño. ¿Por qué enseña? ¿Por qué le gusta enseñar la lengua? Bueno, yo siempre en la vida me he encontrado con he volteado en... me he movido en uno gobernador, en la asociación, estaba acá, vengo, que necesitamos para acá. Y en dos casos de la vida, una vez hasta tenía dificultades familiares y, oiga, profesor, que lo necesitamos, oiga, Ananías, que lo necesitamos, que usted vaya a trabajar a una escuelita que ya tenía 9 estudiantes. Y voy llegando allá y, bueno, los papás, bueno, listo. Entonces los papás le preguntan, pero ¿quién será este señor, quién será, no lo conocemos, bueno, ¿qué tal? El que me conocía pues hizo una presentación, pero ahí los otros, pero bueno, y ese día se dan una sorpresa y yo me encuentro, usted, bueno, muy bien, de 9 avancé trabajando, los padres de familia se sensibilizaron, que la lengua, me llevaron por la lengua precisamente, porque ya sabía la lengua y los procesos comunitarios también, porque había sido gobernador y todo eso, muy importante, entonces me llevaron y llego allá y subimos en solo 2 años a 33 estudiantes,
33 estudiantes subimos allá. De ahí no me querían dejar venir. Ya el colegio, la sede principal, me dijo, queremos que trabaje, nos ayude aquí. Me ha ido muy bien. Llego en un sitio en donde la profesora de Nasa Yuga está vetada. Vetada, pues, o sea, no queremos Nasa Yuga, que la profesora se vaya con todo. Bueno, un problema grandísimo ya los papás, ¿no? Entonces yo llego y hago el proceso y finalmente, bueno, les apuesto a todo. Como les gustaba tanto los 5, tenga, les regalo ese 5, que eso no significa nada. Lo que a mí me significa es la calidad. Y personas que se han metido, han ido pensando. Porque ya, el que ya no quiere hablar, no lo puede hablar por alguna razón, pero que haga conciencia. Ahí ya estaba la brasa, ¿no? Estaba la ceniza y ahí ya echamos candelita al proceso. Entonces llego ahí y ahorita me encarrilé, me entregaron lo de licenciatura en lenguas. Ahí hay en la universidad 50 compañeros que están en ese proceso. Estuve trabajando 2 días y la espontaneidad me ha funcionado. Nunca preparo clases, pero llego y ahí estoy, casos de la vida, así la vida, no va avanzando. ¿Cómo se dice buenos días en su lengua? Si es hombre, ma'ungapet. Si es mujer, ma'ukapet. Hombre, para el hombre, ma'ungapet. A una mujer decía ma'ukapet. De hecho, a una mujer, nosotros los hombres somos anji, ¿no? Anji. La mujer es ukwe, en pronombre personal, femenino, primera persona, ¿no? Entonces ahí el we siempre determina. Entonces nosotros decimos que somos machistas, pero en muchas cosas la mujer es la que... Entonces yo afirmo y digo, yo hago una afirmación, la educación la debería estar, los profesores deberían ser mujeres, todas, porque ellos sí saben de educación. Nosotros somos muy orgullosos, decimos que sabemos todo, pero no sé. Yo llegué a ser niño otra vez. Jugar, sonreír. Yo sentía mucho orgullo, sentía, no, pero ¿cómo? Y cuando me encuentro con unos niñitos, me encontré en una escuelita, 9 estudiantes que están haciendo de primero a quinto, y finalmente termino con de primero a quinto con 33. Ya me dolía la cabeza, pero hice el proceso, palabritas, avancé, cantos, no sabía muchos cantos, ahorita todo funciona. Un proceso con unos niños de kinder, ahí ya ellos están dados mucho como... Hay un problema entre... El resguardo es muy pequeñito y hay un problema entre unos sitios que son del Nasa Yuga, lo manejan ellos Nasa y los otros. Entonces, no, pero ¿cómo así que ellos allá simplemente cogieron el nombre y están diciendo, pero el ejercicio está...? Sino que ese también es el problema, ¿no? Que uno solo coge el nombre y dice Nasa Yuga, claro, pero... Y realmente el proceso ¿qué? Entonces, ese es lo que reclaman. Y es... Ahí se termina como el derecho de autor, ¿no? Dice, claro, el derecho de autor, bueno, y eso es lo que más interesa a la gente, es el proceso. Yo en el taller allá adentro decía, yo no me puse la ruana justo para venir, me voy acá porque me invitaron. El sombrero, estaba haciendo el proceso de medicina, lo tenía ya, este ya está. Entonces, siempre yendo con mis ruanas, la gente me gusta mucho. Entonces, cargo también el maleto de vez en cuando, muy fino, Toto, dicen supuestamente. Duró, Toto menos, duró que este duró más. Ese Toto duró como un año y el cierre se dañó, tenía garantía de un año. Ese tiene 4 años. Muchas gracias, Ananía. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Bien. Okay. Ay, bueno, muchas gracias, Ananía, por venir y por participar. Sí, yo ya quería hacer como un taller ya más de enseñanza, pero bueno, el tiempo ya es muy complicado. Sí. Vaya, funciona mucho el canto. Sí.